Hola, os damos la bienvenida un día más. Bienvenidas todas a En Crudo Life. Los indignados turcos han manifestado su intención de continuar con las protestas. Después de las declaraciones de Tayyip Erdogan del viernes 7 de junio, donde trataba de reducir el conflicto a intercambiar 15 árboles por 3 vidas y de acusar a los manifestantes de saquear tiendas y destruir la propiedad privada, el lunes de esta semana amanecía con una sensación de pequeña victoria en la plaza Taksim. La resistencia había derrotado a las fuerzas policiales en la plaza, pero continuaba la represión en otras ciudades. El portavoz del partido en el gobierno explicó durante la tarde del miércoles que Erdogan había sugerido la posibilidad de una consulta a 11 personas, artistas, académicos, estudiantes, que en opinión del gobierno representan a los manifestantes. Pero la plataforma Taskin, que es el colectivo que inició las movilizaciones, ha asegurado en un comunicado que nadie se ha reunido con sus miembros y ha manifestado su oposición al posible referéndum. La plataforma Taskim ha solicitado en un comunicado que todos los oficiales que ordenaron el ataque a la población deben ser despedidos. Los instrumentos de tortura a las masas, como las bombas de gas lacrimógeno, deben ser prohibidos. Todas las personas apresadas deben ser liberadas. La plaza Taskim, la plaza Kicillof en Ankara y las otras grandes plazas de todas las ciudades deben de ser abiertas a las manifestaciones populares. Las medidas del gobierno opresor y reaccionario que intervienen en el estilo de vida de las personas debe acabar. En un último comunicado, los indignados turcos han anunciado que mantendrán las protestas hasta que se investigue y se castigue a los culpables de la represión policial, que ya se ha cobrado 5 muertos, uno de ellos un policía, y se libere de inmediato a los numerosos detenidos de las protestas. La reacción gubernamental no se ha hecho esperar y el presidente Erdogan declaró ante una multitud de seguidores de su partido que si al día siguiente no estaba vacío el plazo, el parque, las fuerzas de seguridad lo vaciarían y, como era de prever, ayer a las 20:55 hora local, la policía ha vuelto a lanzar gases lacrimógenos y pulverizadores de presión de gas pimienta hacia los acampados, incluso hacia la prensa que cubría el desalojo. Además, han atacado el Hotel Diván, que era utilizado por los indignados turcos como hospital. Hoy, los manifestantes han convocado una manifestación a las 16 horas hora local. La televisión pública griega no emite desde el miércoles 12 de junio. El gobierno griego sacó abruptamente a la televisión pública del aire en la medianoche del miércoles, apenas horas después del explosivo anuncio de cierre del ente público, que justificó argumentando que era un enclave de despilfarro, al que era necesario poner fin para contener el déficit del endeudamiento del país. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y el jefe de la Federación de Medios Públicos de Europa, Jean-Paul Filippo, reclamaron al gobierno griego que reabra y vuelva a poner en el aire la radio y televisión estatales y reincorpore a los 2.500 empleados despedidos. Desde Bruselas, Martin Schulz envió una carta al primer ministro griego, Antonis Samaras, para que reconsidere el cierre de la radiotelevisión Helena, que en Grecia ha desatado una huelga general y protestas, además una crisis en el gobierno de coalición. El primer ministro griego, como respuesta a estas críticas, propuso una comisión temporal, respaldada por un amplio apoyo de partidos, puede ser designada para llamar a un pequeño número de empleados, para que la difusión de los programas retome inmediatamente. La propuesta no tuvo aceptación por parte de sus propios compañeros de coalición. El presidente de la Unión Europea de Radiotelevisión ha mencionado que la televisión Helena tiene una serie de obligaciones por sus contratos, que deberán ser asumidas ahora por el gobierno. Desde el miércoles por la tarde, los trabajadores del ente público controlan el edificio y transmiten de forma continua por Internet un noticiero, emisión que calificada como ilegal por el gobierno griego. Desde el año 2002 se viene conmemorando el 12 de junio el Día del Trabajo Infantil. Fue así instituido por la OIT con el objetivo de tomar conciencia de las conclusiones de la Conferencia de Ámsterdam y la Conferencia de Oslo de 1997. Donde se alertó sobre la necesidad de concertar una acción mundial para poner fin al trabajo infantil, reclamando una mayor información e investigación sobre este asunto.
Actualmente, en el mundo existen un gran número de niños con trabajos remunerados o no remunerados y que son especialmente sensibles a la explotación. Así, este miércoles 12 de junio fue un día para reclamar con mayor énfasis a todos los países la realización de reformas legislativas y la aplicación de políticas que garanticen la eliminación de esta lacra. Además de la ratificación por los Estados miembros de la OIT, estos convenios y la toma de medidas que promuevan el movimiento mundial contra este tipo de explotación, el periodista Bertran Cazorla, agredido durante su identificación en una comisaría del Raval, denunciará a los Mossos d'Esquadra. I de matinada, a les 6 de la matinada, tornant de festa, anàvem pel carrer Nou de la Rambla, davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella, de l'ABP de Ciutat Vella, i vam veure un mosso a la porta que estava increpant un ciutadà, però ho estava fent de males maneres. Llavors doncs, vam decidir doncs, quedar-nos un moment mirant perquè hi hagués la percepció que hi havia gent mirant i que no es podien passar. No? La reacció del mosso d'esquadra, d'un dels dos mossos d'esquadra que hi havia, va ser venir, creuar el carrer, jo estava a l'altra banda del carrer, creuar el carrer, venir cap a mi i dir-me «¿Qué estás mirando? Vete!» I bueno, jo vaig marxar, em vaig girar i quan estava marxant doncs, em vaig notar que m'agafaven, i m'aixecaven del terra i em van portar 50 metres fins a la comissaria, van entrar a la comissaria, em van entrar en una sala de detenció, em van tirar contra la paret, jo em vaig posar així contra la paret, em van treure tot el que duia a les butxaques i després doncs, a un altre company que també anava allà doncs el van posar a la mateixa sala de detenció. Van venir uns policies que no duien la TIP, els hi vam dir que si ens podien donar, si us plau, les TIPs i la resposta d'un dels policies va ser donar-me una bufetada. Vaig entomar la bufetada i vam seguir intentant d'escalar la situació, donar-nos suport mutu i parlar d'altres coses que no fossin la policia per tranquil·litzar-nos, fins que ens van informar que ens havien posat una denúncia i que ja ens deixarien marxar, i quan ens donaven doncs, els DNIs jo vaig voler mirar aquí on estava el mosso que m'havia pagat per demanar-li la TIP i per poder posar la corresponent denúncia per agressions i la resposta immediata, pràcticament a l'instant, va ser que el mateix mosso que m'havia detingut em va agafar, em va tirar per tot el passillo, em va tirar al terra de la sala d'entrada i allà al terra de la sala d'entrada se'm va tirar a sobre. Després d'ell van venir més i més i més mossos, em van tirar a sobre. Evidentment jo no ponia resistència, hagués estat absolutament absurd. Jo senzillament intentava fer veure que ja està, que em posessin les manilles i que em deixessin, però ells doncs, un no sé si em va posar la bota o una cama o algú al cap, un altre em va tapar el nas, un altre m'apretava aquí que encara em fa mal aquí, i els altres doncs, m'apretaven a tot el cos i encara em fa mal aquí a l'esquena, no? Ja m'havien posat les manilles i seguien allà matxacant-me, i després em van agafar i amb les manilles posades em van tornar a posar a la sala de detenció on m'havien posat, i allà em van tornar a tirar al terra i em van tornar a donar cops al terra. Després de dir, si us plau, deixeu-me, ja m'heu emmanillat i ja està, allà sí que vaig plorar i li vaig dir, no ploro del dolor que m'heu fet, ploro perquè tu ets un tio que du l'escut de la Generalitat aquí i que en teoria has de representar una policia democràtica i m'estàs aquí maltractant sense cap mena d'escrúpol, no?
I bueno, llavors em vaig quedar allà detingut fins que vaig demanar que em fessin una revisió mèdica, em van portar el cap i al cap doncs em van fer un parte de lesions que confirma doncs que tenia rascades i que tenia cops i del cap doncs m'han portat cap aquí. He intentat evitar les provocacions, però sí que els hi he fet notar quan considerava que feien una cosa que no era correcta, i llavors els hi he demanat, per exemple, que em parlessin en català, perquè sóc ciutadà de Catalunya i l'Estatut diu que les administracions públiques de Catalunya han d'atendre els ciutadans amb qualsevol de les dues llengües cooficials. Jo te hablo en lo que me da la gana i ara vas a coger una colchoneta i una manta en espanyol, i quan anava cap a la cel·la m'ha dit i viva Espanya para que te vayas enterando. Això són comentaris, bueno, curiosos que han anat dient, no? I bueno, i aquí, doncs, paciència, diguéssim. Posaré denúncia per l'agressió, evidentment, una agressió absolutament injustificada, absolutament covard contra una persona indefensa i contra una persona que no té ànim de ser violent ni va exercir la violència en cap moment. Posaré denúncia per aquesta agressió. Suposo que dic que espero que el Departament d'Interior expedienti els policies, el suspengui de sou i càrrec mentre dura l'expedient, és fer un brindis al sol, perquè no ho farà, segurament, però vamos, si ho fa, fantàstic. I miraré què s'ha dit de mi des del gabinet de premsa dels Mossos d'Esquadra, perquè si s'han dit inexactituds, també haurà de considerar que se m'està difamant des del gabinet de premsa dels Mossos d'Esquadra, però bueno, primer he de veure què s'ha dit de mi des del gabinet. S'han trobat amb la casualitat que han detingut i han apallissat un periodista, però jo crec que el realment inquietant és que podia haver estat jo, però podia haver estat qualsevol altre que s'hagués quedat allà mirant, i per tant s'han trobat amb la mala sort i amb la casualitat que era un periodista, però el realment inquietant és que si m'han apallissat a mi a la comissaria de Nou de la Rambla, poden haver apallissat qualsevol altra persona que hagi estat allà retinguda, i això és inquietant. Algo positiu, diguéssim, un cop has passat pels calabossos de les Corts, és com a periodista l'experiència de poder veure un lloc que sempre havies tingut ganes de visitar i que no havies pogut visitar mai. He pogut veure els calabossos de les Corts, ha sigut una experiència en aquest sentit sí que molt interessant com a periodista, i he pogut contrastar que l'informe del síndic com a autoritat catalana de prevenció de la tortura, que visita regularment els centres de detenció de Catalunya, doncs es queda curt pel que fa a les condicions que hi ha en aquells calabossos. Són uns calabossos absolutament indignes d'una policia moderna i com cal. Ja quan m'han portat el cotxe tenia taques de sang, m'han portat a la part de darrere del cotxe que estava tot ple tacat de sang, tenia inclús una colilla de porro al terra, és a dir, no sé des de quan no s'havia rentat aquell cotxe, els calabossos estaven bruts, feien pudor, no s'estira de les cadenes, per tant fa olor a pixum, fa olor a peus, fa olor a gent, és absolutament desagradable, absolutament sinistre i absolutament tènebre als calabossos de la comissaria de les Corts. Bertran, además de participar en el reciente informe sobre el aumento de muertes bajo custodia policial del Observatori Crític del Mitjans, denunció con un excelente artículo el apoyo de la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Lluna, al homenaje fascista a los caídos en la División Azul. Entre tanto, la Eurocámara reclama promover la prensa libre y la libertad de religión en todo el mundo y recuerda la continuada existencia de prácticas no éticas y presuntamente ilegales en algunos países europeos. La Tele.cat, televisión hermana de Teleca, Toma la Tele y Canal 33, ha sido precintada ayer por la tarde por agentes de la Generalitat Catalana. En Twitter se ha iniciado la campaña La Tele no es silencia. Tapa la Marca es una intervención lúdico-artística como reacción por la venta o alquiler del espacio común de los madrileños, según señalan los promotores Redetro, y así modificar de manera artística el actual nombre de la estación Vodafone. Recordemos que Vodafone Sol reportará ingresos por valor de 3 millones de euros al suburbano. Ecologistas en Acción nos indica que también se oponen a este cambio del nombre de la estación, ya que nos dicen en el presente caso, la modificación que se realiza del nombre de una línea y de una estación de metro supone un claro ejemplo de publicidad encubierta, ya que al alterar su nombre oficial, los destinatarios pueden desconocer que se encuentran ante un mensaje de naturaleza publicitaria y no ante nombres oficiales, siendo así persuadidos de una forma inconsciente a la compra de un determinado producto.
El nombre de la Puerta del Sol proviene de un sol que adornaba la entrada de uno de los accesos de la cerca que rodeaba Madrid, en el siglo XV. El astro estaba colocado en esa entrada por estar orientada hacia el levante. José Luis San Pedro ha sido el protagonista de un homenaje celebrado en su honor esta semana en la Feria del Libro. En el acto han participado su viuda, Olga Lucas, el escritor Lorenzo Silva, el periodista Jordi Évole y el exministro de Educación Ángel Gabilondo. Jordi Évole, quien le hizo una entrevista para el programa Salvados, ha contado que después de la entrevista que le hizo, el equipo del programa tiene lo que se llaman los 10 mandamientos de San Pedro. José Luis San Pedro escribió el libro Reacciona, coordinado por la periodista Rosa María Artal, que pretende alertar de la crisis política que recorre las sociedades actuales y en particular de la sociedad española y de la necesidad de respuesta social a la corrupción, a los poderes financieros y económicos y a los poderes políticos, alejados cada vez más de la ciudadanía. El acto se despidió con el epitafio Que ustedes lo pasen bien. Y como despedida hablamos de la gran gala para conmemorar el 20 aniversario de los Payasos sin Fronteras que ha organizado el Circo Price hoy domingo por la tarde a las 6:30 y nos despedimos como siempre, con fuerza, revolución y ternura. Con fuerza, revolución y ternura. We'll be right back.